Un cubano que vive en Miami. ¿Es qué está haciendo aquí? Mis hijos, ¿dónde están? Una hija. ¿Dónde está el otro hijo mío? Ah, está visitando sus hijos, que mis viven hijos, aquí. Y mis nietos. ¿Y por qué sus hijos viven aquí y usted vive en Miami? Porque me fui solo y vivo solo allá. ¿Por qué se fue? ¿Eh? ¿Por qué se fue? ¿En qué sentido? ¿Por cuál motivo? ¿Por cuál motivo se fue a Miami? Problemas familiares. No problemas políticos. ¿Cómo ve la sociedad cubana de hoy? La sociedad cubana de hoy, bien. Sinceramente, bien. Mis hijos están crecidos, van por un buen camino. Pero no es una normalidad. ¿Usted le aconsejaría a sus hijos de seguir su camino si tuvieran algún problema familiar también cuando grandes o no? Hoy que conoce Miami. Es que el ser humano, cuando llega a cierta edad, tiene sus ciertos principios. Tú sabes qué rumbo va a coger. ¿Me entiendes? Sí. En los hijos tú no puedes gobernar. ¿Qué vida hacen los cubanos en Miami? Trabajar, como todo ciudadano de cualquier país. ¿Pero trabajan todos? Bueno, como todos. Hay algunos que no pueden trabajar, que inclusive están presos. Yo estuve en Miami. Sí, pero el problema es que se aparece por alguna razón. Yo no estaba nunca preso. Sí, no, de acuerdo, pero quiero decir, hay inclusive otros que están desocupados, aunque no hayan cometido... Desocupados están en su país, desocupados están aquí, desocupados están... Es que mundialmente el problema de la inflación en el mundo, están desocupados muchos trabajadores, muchos empleados, muchos ciudadanos. Pero en general... Mundialmente. Pero en general, ¿cómo viven? ¿Cómo...? No el caso suyo en especial, se le nota cierto nivel de vida. En Cuba no existen desocupados. En Cuba no existen desocupados. En Cuba el trabajo está garantizado para todos los ciudadanos. Desde que cumple la edad para trabajar, amigo, aquí no falta el trabajo. El que esté desocupado aquí porque no quiere trabajar, pero no se le persigue si no quiere trabajar. ¿Comprende? Te estoy diciendo lo siguiente. Aquí no existen desocupados. Yo no quiero hablar de política, te voy a decir una cosa. Ni yo tampoco. En Miami está desocupado porque está el vago. O se mete en la droga, no quiere trabajar, tú no puedes gobernar un individuo que tenga 20 años, que se quiere meter... dos docenas de cocaína y no quiera trabajar, ¿qué tú vas a hacer, don Carlos? Eso es cierto. Es que el individuo, cuando coge cierta edad, mi hijo tiene 20 años ahora, ¿qué? Si quiere meterse en la cocaína, no quiere trabajar o quiere ser vago, ¿qué? No lo puede combinar. Una cosa ilógica. Pero hay desocupación en el capitalismo, estructura. No. Mundialmente no. El señor sigue repitiendo. Yo afirmo que en Cuba no existe falta de trabajo, que el que no trabaja por cuestiones de salud o otro tipo de cuestión, pero aquí el trabajo está garantizado. Es más, déjeme decir que en Cuba faltan brazos para trabajar. ¿Comprende? Si hombres con buena voluntad que quieran apoyar nuestra sociedad quieren venir a trabajar aquí, también tenemos bastante trabajo para que ellos coman y trabajen honradamente y no anden con droga, y no anden rateando por ahí, ni asaltando bancos, ni la delincuencia, ni matando por un puestecito de trabajo como hacen allá afuera, que cogen y matan por coger un puesto mejor. Está el ganterismo, está la droga y están todas esas cosas. Aquí el trabajo está garantizado. Empleado, es lo que planteaba ahorita la compañera, que yo pasaba y me detuve a oírla.
es la cantidad de compañeros que van a la agricultura en sus vacaciones, los niños de preuniversitarios que tienen que ir a la agricultura. Yo creo que eso es una muestra de que hay falta de brazos. La diferencia estriba no es en eso. Nosotros tenemos capacidad para emplear a todas las personas que quieran trabajar porque se necesitan los brazos. Pero según se sabe y se conoce, en los países capitalistas no es así. Es decir, en los países capitalistas, al contrario, por intereses propios de una empresa, de una compañía, hay necesidad de eliminar a tantos empleados que no tienen posibilidad de conseguir el trabajo en tal lugar. Y sé que hay un muchacho de 20 años que no quiere trabajar, ¿qué tú vas a hacer? Ah, en ese plano, si no hay empleo, se trabaja con ese muchacho. Eso lo estoy diciendo. Ese muchacho, esto, hay plan. Eso estoy diciendo yo. Estamos hablando de desempleados, individuos que no quieren trabajar. ¿Yo de qué me baso yo? Aquí hay muchachos. Eso es lo que usted planteó, dio a entender al mundo entero de que en Cuba existe desempleado, pero en Cuba no existe desempleado. Inclusive usted ha visitado, está visitando nuestro país, que es el suyo también. Yo sí, lógico. Nieto está aquí y pregúntele a su nieto cómo ha sido durante un año la educación, si su papá lo ha llevado a la escuela constantemente, si ha tenido droga ahí en la escuela, y si su mamá cuando está en el trabajo ha visto en un momento determinado la droga. Los maestros aquí, sumamente la educación es perfecta. Perfecto. Tenemos dificultades, nosotros estamos claros, estamos convencidos de eso. Está dificultad. Estamos claros, pero el niño no tiene ningún problema porque él no tiene droga. Y aquí no hay analfabetos. Aquí hay que tener un sexto grado prácticamente decidido. De ahí para arriba. Pregunta si los hijos de eso, estoy consciente en sexto grado ya. Ustedes no me entendieron a mí. Que usted no puede guiarle la mente a un muchacho de 20 años que no quiere trabajar. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Hay libertad en Estados Unidos? Cierta libertad, no todo. ¿Hay democracia en Estados Unidos? Sí, se separan la esquina y dice eso. Pero para las cuentas y los vinos es democracia. Pronto quizás salte los 250. ¿Cómo está tan seguro, Javier, de que eso se consiga? Pronto no, creo que aproximadamente para el 2000. Gracias, Javier. Un saludo para Italia. Para Italia también mando un saludo, ya que allí también he hecho buenos resultados. ¿Turista de dónde? De México. ¿Han podido hablar con los cubanos, con la gente? Sí. ¿Cómo están ellos? ¿Cuál es la situación que ustedes han podido encontrar? Bueno, lo que pasa es que a nosotros habían pintado Cuba pues de un punto turístico, ¿no? Solamente lo bueno, pero pues como todo país tiene cosas buenas y cosas malas. Aquí están pobres, pero no pueden hacer nada, y allí el pobre hace lo que quiere. ¿Usted cree que hay más pobreza en Cuba que en México? Yo creo que sí. ¿Usted ha visto niños descalzos? ¿Aquí? Lo que pasa es que nosotros estamos en Varadero, entonces es la primera vez que venimos. Pero hasta ahora, ¿usted ha visto niños? No, pues en la playa, en la playa. En la playa normal. Hemos estado solo en la playa. ¿Y en México se ven niños descalzos? Tal vez, sí. Sí, pero diferente. Por ejemplo, aquí la gente te pide, oye, regálame un pan, cómprame esto, regálame... Te piden, te regalan, allá regalan, en México, regalan. Si te piden, le dices, trabaja. O lávame el coche y te doy dinero, pero aquí... Víctor Cachac, de Guatemala. ¿Dónde reside usted? Resido en Canadá, ahora. ¿Desde cuánto tiempo? Hace 6 años que estoy en Canadá. ¿Y desde cuánto tiempo está en Cuba? Bueno, este es mi tercer día.
En ¿Qué Cuba. Le parece la situación? Oh, bueno, es bello, en realidad es increíble lo que han logrado ellos a pesar de la situación difícil que enfrentan. ¿Usted cree que lo que se dice allá en Occidente, en Canadá, en Estados Unidos, de que no hay democracia aquí, pueda corresponder realmente a la verdad? Bueno, no lo creo. Yo he tenido contacto con toda la gente del pueblo y ellos platican libremente con uno, se mueven en las playas con toda la libertad. Puedes platicar con cualquiera de ellos y visitar los lugares donde ellos viven y no tener ninguna restricción. O sea que es una de las cosas por las que venimos aquí a confirmar realmente que son mentiras lo que se habla en otros países, especialmente en los países de Norteamérica. ¿En Cuba existe una democracia? La democracia es cuando las masas son las que opinan, las que llevan la voz. Y creo que es algo palpable en Cuba que esto existe. Que si no es gracias a esta democracia, no existirían los avances que tiene nuestra sociedad. Con las dificultades económicas que presentamos en estos momentos, sería muy difícil que se llevara adelante de todo lo que se está llevando actualmente. ¿Usted se siente libre de cuando está hablando de eso? Totalmente libre. ¿Cómo no? ¿Qué están haciendo? Estamos embelleciendo el morro. Estamos trabajando en la agricultura, después de nuestro trabajo. ¿Se trabaja con voluntario? Es voluntario, ¿sí? ¿No le pagan? No, voluntario. Voluntario. Son horas extras. ¿Por qué? Para embellecer nuestro país de esta manera, así, trabajando. ¿Por qué no está tan bastante bello? Está bello, ¿cómo no va a estar bello? Siempre va a estar bello. Cuba es un eterno Paraguay, lleno de bellezas. Yo quisiera decir una palabra para la prensa, ya que estamos aquí y tengo la oportunidad de decirla. Me siento muy orgulloso de estos panamericanos que se están haciendo aquí en Cuba y quisiera hacerle saber a todos los turistas que se encuentran aquí que nosotros siempre seguiremos luchando más fuerte cada día más. Nosotros, la juventud principalmente, nos sentimos orgullosos. Quisiera decir también que la libertad se conquista con el filo del machete, como la conquistamos nosotros, gracias. ¿Vi piace? ¿Le gusta? Me gusta. ¿Por qué? Por el paisaje, por la gente. Basta. Ma secondo te c'è democrazia a Cuba o no? Dovrei conoscerla un po' più approfonditamente. Di sicuro ho visto cose che in Italia non ci sono. Come che? Come per esempio punti di ritrovo culturali per tutti, i giovani soprattutto, che in Italia non ci sono. E come ti chiama? Serafini, Marino. E di dove sei? Di Oderzo, in provincia di Treviso. Ti trovi bene qui? Sì, beh, siamo qua da pochi giorni. Sì, facciamo prima un tour dell'isola e poi è previsto un soggiorno a Guardalavacca. Ah, com'è l'ospitalità dei cubani? Penso ottima. Sì, abbiamo avuto poco contatto con i cubani, ma per quanto riguarda gli alberghi, insomma, è stata buona. Insomma, state... Sì, stiamo trascorrendo una vacanza tranquilla, piacevole. E che lavoro fai? Il chimico. Sì, faccio il chimico, controllo qualità su un'industria alimentare. Posso dire anche il nome dell'industria? Sì. È Oleificio Medio Piave. Benissimo. Grazie, buone vacanze. Ciao. Ciao. Buenos días, hola. Hola, ¿no? Hola se dice también en España. Sí, buenos días. ¿De dónde son ustedes? De Madrid. ¿Y la situación del país cómo la ve? Pues un poco cruda. Obviamente, pero ¿usted conoce otros países de América Latina? No. No tenemos elementos de juicio para comparar lo que vemos aquí. López, ¿está contenta? Sí, estoy demasiado, muy contenta. ¿A quién dedica tú esta victoria? A todo el pueblo de Cuba, a mi familiar y en especial a Fidel Castro. Thank you.
puedo, yo he venido a la iglesia. ¿Pero han sido abiertas siempre las iglesias o no? A las que yo he ido siempre las he visto abiertas. Tengo fe en algunos santos, pero no en todo. ¿Creían ustedes que el culto no fuera libre aquí en Cuba cuando salieron de allá de México? Pues vemos nada más que muy poca gente en las iglesias, no sé si sea libre o no sea libre. En pocas misas, pocas iglesias. Muchas cerradas, la mayoría de ellas cerradas. Las hemos mirado solo por fuera porque están cerradas. ¿Vive aquí en Cuba? No, estamos como turistas olímpicos. Ajá. Vinimos a los Juegos Panamericanos. ¿Son puertorriqueños también? Sí, somos puertorriqueños. ¿Y creían de encontrar las iglesias cerradas aquí en Cuba? Yo no esperaba encontrarla abierta, sí. No creía que estuviera abierta. ¿Creía usted de encontrar las iglesias cerradas aquí en Cuba? No, ¿por qué? A veces se dice que las iglesias están... que el culto está prohibido. Bueno, eso lo dicen los ignorantes, los que no conocen Cuba. ¿Son cubanos, cubanas? Chilena, cubana. ¿Cubana usted? Sí. ¿Usted creyente? Practicante, creyente y practicante. ¿Y siempre lo ha sido? Siempre lo he sido. Se dice que aquí en Cuba está prohibida estuvo prohibida la religión durante la revolución. No, aquí nunca estuvo prohibida la religión. Lo que pasa es que muchas personas pues se acobardaron y no venían, pero yo nunca dejé de venir, ni en los momentos más difíciles yo dejé de venir nunca a la iglesia. Y nunca la iglesia interfirió porque yo estoy integrada a la revolución. ¿Por qué lo dicen? Ay, ¿por qué lo dicen? La propaganda, por lo que estamos tan mal nosotros, porque tergiversan todas las cosas y nos hacen todo el daño que pueden, pero no pueden con Fidel. ¿Hay libertad de religión en Cuba? ¿Por qué? Hay, pero hay restricciones. ¿Ha podido ir a la iglesia siempre tranquilamente? Bueno, sí. Yo sí, porque yo quiero, pero sí hubo un tiempo de que le hacían presiones a uno o lo miraban mal en su cuadra porque era cristiano, porque entraba a la iglesia. ¿Usted es revolucionaria también? Yo soy católica solo. ¿Y no puede ser una católica revolucionaria también? Yo no sé lo que significa ser revolucionaria. ¿La cubana? Sí. ¿Durante la revolución pudieron ir a la iglesia todo domingo también? No. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. ¿Pero por cuáles razones? No quisiera hablar sobre eso. No creo que además sea el momento aquí en la casa de Dios de hablar esos puntos. Pero me acaban de decir otras personas que siempre han podido ir a la iglesia libremente. Bueno, depende de la situación de esas personas. I think that that there's probably a certain amount of propaganda that is produced both as far as freedom of religion goes. Él piensa que ha habido, bueno, que en Estados Unidos hay mucha propaganda en cuanto overall, si hay libertad, you know, en Cuba o no, pero ha encontrado las cosas mucho mejor de lo que él pensaba. Not mejor. Quite as bad as I've heard. Economically, the way that people are living here, él piensa que ha encontrado aquí libertad en cuanto a vivir económicamente, la gente puede vivir decentemente, y se ha sorprendido porque él pensaba que debido a la propaganda que él ha recibido que no era así. Understand. Él piensa que sí, hasta cierto punto, pues sí, la gente tiene libertad de hacer lo que quiera. ¿Él cree que hay libertad? ¿En qué trabaja él? Él trabaja con el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Está en el Departamento de Preparación de Juegos Internacionales. Él es un manager. I agree with my... Él está de acuerdo con lo que ha dicho Steve. ¿Cómo encontraste Cuba tú? A mí me ha sorprendido. También pensaba que está mucho mejor de lo que me habían contado y pienso que el nivel de vida es muy aceptable. Aceptable. ¿Y en cuanto a libertad? Yo no creo que haya ningún problema de libertad aquí. La gente es libre de hacer lo que quiera. ¿Usted es cubano? No, usted es mexicano. Mexicano, puertorriqueño. ¿Usted cree que hay democracia en Cuba?
No tengo elementos de juicio para poder opinar. Señora, hay democracia en este país. Soy puertorriqueña y vine con los turistas olímpicos. ¿Y qué cree usted? Bueno, creo que... ¿Hay democracia en este país? Sí, como no, en este país hay democracia. Mucha democracia. Todas las personas pueden practicar el culto que deseen. ¿Usted siempre ha ido libremente a la iglesia o...? Siempre, siempre, siempre. ¿Hay democracia en Cuba o no? Sí hay, ¿cómo no? Sí la hay. ¿Usted nunca se ha sentido reprimida en expresar lo que piensa? No, claro que no. Dígame la verdad. ¿Esa es la verdad? No. ¿Le podemos hacer unas preguntitas allá afuera? No preguntas ninguna. ¿Por qué? No, ninguna. Pero no por... entrevistas. Ah, no concede entrevistas. ¿O solamente una respuesta? No, eso es, la respuesta implica una pregunta. Una pregunta, una respuesta es una entrevista y yo no doy entrevista. Bueno, me alegro verlo bien. Soy César Pérez Vivas, diputado al Congreso de la República de Venezuela por la democracia cristiana. He venido a los Juegos, he encontrado un país muy desarrollado en el campo deportivo, que han hecho grandes avances allí. Pero, por la otra parte, encontramos a un país que está realmente en una situación difícil. Soy de la Iglesia Menonita de Guatemala. ¿Cómo encuentras la situación religiosa aquí en Cuba? No hay ninguna cuestión en cuanto a restricciones, todo, hay una libertad de cultos. Para todos hay... ¿Hay islamistas? Pues no, no sé si hay islamistas aquí. ¿Hay islamistas aquí? ¿Hay del Islam aquí? Sí, hay. Tienen su libertad de culto, pues se pueden reunir. No hay problema. ¿Tú eres bautista también? Sí, yo soy bautista. Aquí, cubano. ¿Cuántos son los afiliados a tu iglesia? Yo pienso, no sé la cifra exacta, ¿no? Pero pienso que sean unos 10.000. Pienso, no sé exactamente. ¿Se reúnen libremente? Sí, cómo no. ¿Nunca han tenido problemas? Que yo sepa, no ha habido problemas nunca. ¿Qué es este vestido? Es un santo. Me hice un santo. ¿Usted es santo? Sí. ¿Y cómo, qué significa eso? ¿Me puede explicar? Una religión. ¿O sea? Que se hace por salud o cualquier cosa. ¿No es religión católica? No. ¿Afrocubana? Eso se manifiesta también en la afrocubana aquí en Cuba. ¿Me entiendes? ¿Cómo se hace santo uno? ¿Qué, cómo se hace? Ay, pues explíqueme, cuéntame. No lo puedo decir, porque eso tiene que estar en la rama para poder hablar de eso. Pero más o menos, ¿cómo es la ceremonia? No lo puedo decir. ¿Secreto? Secreto. ¿Desde cuándo usted es santo? No hace un mes todavía. ¿Se siente mejor? Sí. ¿Y usted, hablando de otro tema, le gusta la revolución? A mí sí. Hasta ahora me siento bien con eso. Mi hija está en un ciclo, yo tengo mi trabajo. No tengo problema con eso. ¿Usted es un santo revolucionario? Es por mi salud, que no perjudica nada a la revolución. Democracia es una cosa de palabra y otra de dinero. Son dos puntos aparte.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida americana es así. Son individualistas. No. Te enfermas y nadie te busca. Okay. Te enfermas y te puedes morir en la casa, ¿verdad? No. Pero aquí no. Aquí se enferma este y me dice, Mary, corre, que tengo un infarto. Ya corre, luego todos los vecinos. Y para el hospital Las Mejillas, que es gratuito. Pero acuérdate que el latino es distinto al anglo. Pero tú no eres latino. Yo soy latino, te estoy diciendo. Si eso es lo que me fastidia a mí. ¿Ah? Y cuando ese trabajador que recibe un salario en correspondencia con su trabajo, que es, se puede igualar de un ingeniero a de un profesional de cualquier tipo, se enferma, pues ya ni sencillamente recibe también de la seguridad social, ampliamente, porque la seguridad social nuestra es bastante benévola, pues recibe en su casa o en el hospital una remuneración salarial para que su familia pueda seguir subsistiendo. ¿Y es un principio socialista? ¿Qué era La Habana antes de la revolución? Era La Habana, esto era el desparpajo más grande que había, la delincuencia, la droga, la insalubridad, la enfermedad, falta de hospitales, analfabetismo, limosnero, barrios de mendigos prácticamente que no tenían servicios sanitarios, no tenían nada. Actualmente construyen sus casas donde tienen el módulo de cocina, tienen servicios sanitarios, tienen ascensores en los edificios, tienen luz eléctrica, que esta llega a todas partes del país. Cuando antes del triunfo de la revolución, tenía segundo grado, porque tenía que trabajar y estudiar. Y cuando triunfó la revolución, yo tenía 17 años y tenía segundo grado. Y con la revolución, bueno, terminé el noveno grado. Cuando antes de triunfar la revolución vivía en una casa de agua, huérfana, sin padre y sin madre. Y hoy vivo en un apartamento que me ha dado la revolución, con mi trabajo y mi esfuerzo. Y soy una simple trabajadora. Trabajo en una fábrica, una simple trabajadora. Y tengo frigidaire, televisor. Y lo único. Mire, quiero concluirte. Una cosa muy linda de nuestro poeta nacional, Nicolás Guillén. Tengo lo que tenía que tener. ¡Gracias!